Siempre he dicho que hay ocasiones que uno debe quedarse callado. Dicen que el que come callado repite, repite y come dos veces. Repite y come, dos veces. No, repite no mismo, y come sí. dos veces. Calladito que nadie sepa nada. Diana Bel reveló que era. Socia de un dealer de autos en Santiago. Ay. Luego del apresamiento de Anabel Gómez, ex esposa del cronista deportivo Franklin Mirabal, salió a, re, a relucir un video durante una entrevista donde confiesa ser socia de un dealer en la provincia de Santiago. En el programa más Roberto Gómez indicó que vende vehículos en Santiago en, en el dealer de Alex González Motor. Se recuerda que Yanabel fue apresada durante varios allanamientos realizados a temprana hora de la mañana de ayer miércoles, en medio de la in investigación por <coughs> presunto lavado de activo en la denominada Operación Falcón. Cerca de 90 allanamientos se han producido en distintos puntos del país en busca de una red de supuestamente durante años ha movilizado en grandes cantidades de droga a nivel nacional. Increíble. Esto. ¿eh? No muchachos, muchacho tan... hoy estamos en Tibareo. Ahí, <wey. risa> ahí hay que estar, están. que está ahí, güey. Ahí que está ahí. Porque ellos no saben hoy, eh, Guillemito, cómo eres. Rafaelito, Rafaelito, no, no, Guillemito. Como, como, tan duro es. Eh, <laughs> <Guillemito>. eh. <laughs> La vuelta. Atención. Hay unos TV Temporada y están asustados. El pato. ¿Y, el, ¿Y cuál el es el pato, Jason? ¿Eh? El <laughs> ah, el video se quita solo. Eh. Entonces, ¿qué es lo que usted me viene a hablar con Dibareo a mí? Entonces, ¿eh? No, 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 Gasol, pero explíqueme usted. Se quita solo, ¿eh? Saludo a los muchachos que están allá arriba. ¿Qué, qué es lo que usted me viene a Él sabe que la tiene conmigo, ¡Ay, Gasol! Él tiene que rogarle a Dios, que no llegue una huelga, que lo vamos a empuñar. Señores, fuera de Checha, usted no puede hablar toda la caballá que le llega a la mesa. Ella quiso decir que una empresaria de Santiago, ¿eh? Y miren dónde está involucrada. Bueno, hay huevo, Huevo, no. Ella lo puso y lo frió. Ella <laughs> Exactamente. Lo, porque lo, lo, no pasan ni cinco días para llegar de una vez. Es decir, que a veces yo conozco personas que tienen negocios y, y la gente se da cuenta que esos negocios son de ellos. Claro, porque no andan alardeando. Pero ahora encuentran una oportunidad, porque eso se llama oportunidad, sea buena o sea mala. Que van a la base. Ah, no, déjame yo poner estos 5 millones a trabajar a la familia. Todo uh, para una la cabina página. de radio. Uh. Una base de 10 millones te entregué. Ya tú no puedes venir a comprarte un Mercedes. De la noche a la mañana. <laughs> comprarte claro. un Atajo. De la noche a la mañana. A que pie. Sea el problema. Yo me ando a pie mejor. Si, ando si a sé, pie. Si sé que el dinero es de ahí. ¿Me entiendes? Pero debemos manejarlo. ¿No? Hay otra persona también que anda por ahí diciendo cosas está llamando la atención increíble una joven Usted, esa muchacha no tranquila calla no pasa nada y ya tuvo que cerrar sus redes sociales si sí, 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 sí. Sí sí. Ayer, ayer, lo hablamos mal. aquí en el programa entiende entonces dice que eso se de un dile entonces no menciona el nombre no, uh -huh. ella lo menciona, dice... No, pero por presión. Exactamente. Ah, por, ah, por presión. Porque presionada, porque si es legal... Si era de verdad también. Si es, es legal, verdad, supuestamente, sí. usted no pueden condenar. Nada. No, sí, ella, ella, no, iba a, ella, no, ella lo, no lo ha Ella no lo ha hecho, eso es El que nada de nada teme. El que ¿y qué le dijo Robertico, el que tiene un negocio y lo que quiere promoverlo. A promoverlo, exactamente. Dejémonos de eso. Usted lo ve que... <laughs> que andan... Eh, alardeando. Oh. Ella era esposa de, de, de este hombre y lo, lo soltó eh. en banda. Uh -huh. ¿Por qué sería? Ah. Increíble, pero. Tu opinión, Camila Realmente, es como tú dices. <laughs> o sea, si tú sabes, más en un programa así como Robertico, las personas que están ahí, es mejor claro. quedarte callada y no hablar un poco, <laughs> <laughs> no hablar de más, porque se vio bien feo y en televisión. ¿Quién lo no ve a Robertico? Y la manera en que ella lo decía, mira, entonces incluso la mirada perdida en ella decir las cosas. que no es, no sé, es esto que es lo otro. Entonces ya lamentablemente pone, se iban a dar cuenta. Y más ellos, el nagüero, que tú lo veías con la necesidad de revisar a ver si era verdad, pues que ella tenía eso, compartido, o lo seguía, o si existía también. Porque si era del caso, eso no existía, ella se inventó por la presión. Un nombre raro de aquí por ahí. Ay. Por ejemplo. O sea, después, bueno, ahorita va a venir ella con su carita linda, como salen todas, escúsenme, ustedes saben que lo otro, porque hay gente envidiosa, porque empiezan una vez hasta criticar el programa, porque esa gente se pasan, porque no vienen a hablar de esto y no hablan Ajá. de mi vida. Y que yo okay, qué, se la agarran por ahí. Pero lo puso bien puesto ese huevo. Sí, lo puso bien puesto y ahí, ahí están, ahí ahí está lo que pasó con ella y fue arrestada en Santiago, ¿verdad? Ajá. En Santiago, así es. Y está siendo investigada por, por esto que ella dijo, o sea, lavado de, 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 de activos, narcotráfico, ese tipo de cosas. Y eso es un bobo. Yo estoy yo estoy ahora mismo, estoy en la en el Instagram de esta tienda, de este dealer, uh -huh. que, que citó en esa entrevista. Y todavía están ellos trabajando. ¿eh? Hace 26 minutos fue la, su última publicación, así que... O todavía, o está fuera de, de, o sea, esa empresa está fuera de lo que es la Operación Falcón o todavía no la han metido mano. Yo espero que esté fuera, porque de verdad, porque, <laughs> bueno. entonces, porque si así, ah, entonces, porque lo que se sugiere es que esta, la empresa, o sea, esta, este este negocio que tiene Diana Bell está involucrado en uh -huh. la Operación Falcón. La empresa tiene que aclarar si... Si tiene que ver con Diana Bell o no, claro. Eso es lo primero, porque la gente va a comenzar por ahí. Ah, mira, que como ella dijo que ella, ella, ella es socia de un dealer, eh, ese dealer entonces, ¿verdad? Así es. Pues, pues, se, se, pues, la, la pueden involucrar a esa empresa con Diana Bell. Entonces la empresa tiene que decir algo. Y si no, que prepárense, porque si no, le van a hacer un allanamiento. No, y si hasta ahora no ha dicho ah, nada. Si no ha dicho nada. Hay bien. que ver. Y aquí, y aquí yo la tengo y está activa en sus redes. La, la empresa que ella dice, yo no sé si después es otra. Igual. Eso es lo que te digo. Porque ella, como que al yo ver y escucharla, ella, como que él pensó mucho a decirlo. Ella empezó, y pues dijo, eh, ¿Ale que yo qué. Como así. Por eso es lo que te decía. Puede ser que dijo una al azar y por eso la haya cerrado. Porque me he encontrado raro. Y lo mismo que tú dices, que en la página no ha dicho nada esa empresa de lo que ha hablado, porque son en las redes. Entonces puede ser que ya lo dicho al azar, y si lo dijo al azar y esa empresa no tiene nada que ver con ella, pues se jodió doble, entonces. Se jodió doble. Por veces. mentirosa y sí. por involucrar a una empresa que seguramente no tiene nada que ver con ella. Sí. Entonces supuestamente fue investigada, la verdad, porque, o sea, ya hay algo concreto. Mira, hasta el momento se sabe que está apresada, pero no se sabe si ya es un arresto formal, si se le van a imputar cargos, incluso si, se la, si la van a llevar a a medida de coerción, o sea, mm -hmm. no se sabe todavía cuál es el, <laughs> ¿Cuál es remonté, el estado. <laughs> ¿Cuál es el estado? no vaya ella si dime que sí. ¿Cuál es no se sabe cuál es el estado actual de Diana Abel, incluso el abogado de ella dijo que ya no está arrestada, por entonces, ¿por qué no ha no ha hablado ella? O sea, yo pensaba cuando vi esta noticia que ella había hablado esta mañana, que ya iba a hablar todo. Señores, ¿Cuántas horas van ya? Eh, casi 48 horas. ¿no? Casi 48 horas, porque ayer hablamos del caso y hoy volvimos a retomar el caso y todavía no, no, y no se detenida. sabe. Y si no está detenida. Si no está presa, está detenida. Entonces sé que salga a defenderse, porque okay, fueron una abogado. fuente muy, muy oficiales que declararon que ella estaba presa. Y fue por la operación Falcon, ¿verdad? Que ya sí. fue detenida. O sea como, que... como dijimos ayer, las autoridades y los propios defensores de de Diana Bel tienen que explicarle al país cuál es la participación de esta mujer en esa operación o sea si es un daño colateral de todo esto si ella está implicada hay que ver tienen que decirnos porque estamos en un misterio sí, de, sí. de cuál es la, la situación actual de Diana Bel y más ahora que se ha revela eh, que ella reveló que ella era socia de un dealer de Santiago un dealer que todavía la empresa está trabajando normal así es Así es, Bueno, señor. No, que, que por la boca muere el pez. Eso así, Villalona. O esa muchacha quiere, quiere subir muy rápido. <laughs> Con esto la va de divertido. Hay varias, no, no, varias personas. Si saben de eso, si saben, que, o sea, se, se meten en esos negocios y, 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 y sabiendo o no sabiendo, sí, sí. Si, si, porque dime tú, o sea, que yo, yo me voy a meter a un negocio que me va al cuarto de una vez. Ajá, y tú me vas diciendo no, que eso es, no, es lo que legal. le gustan. Le, no es el caso de ella. Voy a poner un ejemplo: le gustan los hombres adinerados. Ay. Y no preguntan de dónde Ay. que viene. Así es. ¿Mujer viene? Interesada. ¿Así mujeres interesadas. Ay. mujeres interesadas. Eso es así. Tú no eres interesada. No. Y lo material no es algo... No, o sea, ahora sí es, es importante porque con tu subsidio, pero no, no soy interesada. Porque no, yo se, no me lo voy a... No, porque llevar. la familia no tiene que caerse muerta. <laughs> <laughs> es una realidad. <laughs> es una realidad, y mi papá está ahí. No, no lo que pasa es que las la mujeres, <laughs> la mujeres tienen que tener el proceso también. O sea, hay muchas mujeres que no entienden eso. ¡Ey, hey, bien! ¡Ey, ey bien ey Yeah. Sí, eh, tiene que tiene tener que estar el proceso que de tener, lucha tiene que tener proceso de lucha claro, si para que mañana usted sea una para que mañana usted sea una patrona de, porque claro, la mujer que tiene el patrono. proceso mañana claro, se tiene claro, como se atiende claro. como una patrona no ese, eso eso es, eso es claro, lo que, eso la que solo, sabe eso, que ella que haga lo, lo que, que lugar, ella no. quiera eso es para mí hey, claro. la jefa, es la, jefa. <laughs> la patrona llegó pero eso es porque esas <laughs> son las que se acabó el par y acabó sí sí La mujer. yo tengo amigos que ellos son una persona muy jocosa, tú sabes, como yo, así. Pero le esposa igual que él. Todos el sequilla que nos vamos ya. Hay que irse. Dice, hey, usted la que sabe, vámonos. De una vez. Dice, vámonos, esto que eso, eso. fue para usted también. <risa> <risa> claro, porque hay personas que es muy bien. Usted conoce a la familia pegado. Sí. Con cuarto eh. ya, que le mandan a buscar un chofer. ¿Ves ¿Eh, el chofer? Sí, así, Papi, así sí. <laughs> Pero en los dolores de cabeza, ¿eh? en la otra noche y en los momentos oscuros, no, ahí es que se sabe.